Oye, qué rápido se pasan los días, ¿no? O sea, sí. Siento que apenas te tuve ayer antier aquí, hombre. Y fue la semana pasada. Muy buenas tardes, Mario. Buenas tardes, José Luis. Un saludo muy afectuoso a el auditorio que nos regala su tiempo para platicar de esto que, pues a mí y creo que también a ti nos apasiona. Y creo que nos estamos adentrando con la audiencia que también le puede gustar y le puede apasionar, claro. La fiesta brava, el mundo taurino. Sí. Y sobre todo hoy que damos inicio a una nota muy interesante. Y donde que pudiera inclusive no tener interés en hacerse aficionado taurino, pero que a lo mejor sí le interesa estar enterado de qué lo conforma. Sí, sí, sí. Y a lo mejor le creamos una curiosidad para cuando tenga la primera oportunidad de asistir a una corrida de toros, bueno, pues puede ir y va a decir, ah, mira, es un ambiente con todo esto. Formidable. Sí. Afortunadamente, la lucha sigue en pie aquí en nuestro país, sí. Por reabrir sobre todo la Plaza de Toros México. Te quiero hacer una pregunta. Como aficionado taurino que eres. Me hubieras dicho fuera del aire, hombre. No, no, pues se pierde el encanto. Siento como que me vas a hacer un examen. En la fiesta brava. Sí. ¿Tú sabes qué es un espontáneo? Bueno, un espontáneo es... no me quiero confundir. Okay. Porque estoy en posibilidad de que me confunda. Un espontáneo puede ser algún aficionado común y corriente de las gradas. Sí, sí. Mira, te hago la pregunta porque se acaba de presentar en Mérida. ¿Estoy correcto? Se acaba de presentar en Mérida la actuación de un espontáneo. Uh-huh. Era mucho más frecuente antes porque había menos vigilancia. Sí. Pero un espontáneo es alguien que quiere una oportunidad para torear. Puede ser un aficionado nada más que salta del tendido. Que le entra la valentía y se mete. Y se mete. O pueden ser toreros que han estado picando piedra, sí, no les dan oportunidad y entonces no les queda más que meterse a la brava. Y que se han llevado las palmas, ¿eh? Llamar la atención, uh-huh. y de esa manera tratar de abrirse las puertas o cerrárselas. Que lo dé un empresario taurino o algo, ¿verdad? Sí. Entonces, el domingo pasado, Michelito Lagraver, que uh-huh. aquí estuvo varias veces en Nuevo Laredo como novillero, sí. Que tomó la alternativa en Mérida, y que tiene entre sus antecedentes ser el torero más joven que tomó la alternativa en esa plaza, pues últimamente ha visto cerradas sus posibilidades para torear en ella y ha estado picando piedra, y no le dan la oportunidad. Este domingo pasado estaba toreando Calita en la plaza de Mérida y se metió Michelito Lagraver, salió de uno de las tablas para tomar el capote y hacer algunos pases. Cuando esto ocurre, generalmente los mismos subalternos y la autoridad que esté alrededor, generalmente es policía, de inmediato saltan sobre él para tratar de anularlo y sacarlo. Sacarlo del ruedo. Sí, uh-huh. En este caso, Michelito tuvo la oportunidad de dar algunos trapazos, el público lo recibió muy bien, le aplaudió al espontáneo, y el Calita, compañero de oficio de Michelito, fue y lo abrazó. O sea, no fue a estorbarlo, fue a protegerlo, lo abrazó para tratar de que los gendarmes no se lo llevaran a la fuerza. Uh-huh. Sin embargo, el juez había dictaminado que se lo llevaran detenido, y entonces los gendarmes tuvieron que entrar. Lo detuvieron, lo esposaron y se lo llevaron a la cárcel municipal. No son bien vistos por lo general los espontáneos, aunque... Depende. Aunque la gente que conoce de este ambiente y que está actualizada con la información del mundo taurino, se da cuenta de cuando los espontáneos que ya tienen tablas en la tauromaquia o como matadores o como novilleros, como tú quieras y mandes, saben que tienen esa necesidad de mostrarse. Sí. Y es cuando hacen una buena faena y se llevan las palmas. Nunca, nunca serán bien vistos porque interrumpen la corrida, porque uh-huh. es una forma de intervención que no debería ocurrir. Pero es lo mismo que decimos cuando... Porque si no es ahí, ¿dónde, verdad? Cuando nos enteramos de las manifestaciones en la Ciudad de México, que lamentablemente parece ser que una de las únicas formas que tienen los gobiernos de hacer caso es cuando les creas un problema. Entonces aquí pasa lo mismo. Michelito
pues tiene los papeles suficientes para ser incluido, pero pues el que paga es el que manda y es el que hace los carteles y decide quién sí, quién no. Así que lo tienen bloqueado y en todo caso dijo, no me queda más remedio que salir y pedir una oportunidad al tendido, que la gente vea, y lo dejaron dar algunos capotazos, estilo, ya se lo llevaron. Y obvio que eso es bajo su propio riesgo, ¿no? Él estaba... Ahí se deslinda a las autoridades de una posible... Él estaba consciente desde que planeó. No fue así un acto irreflexivo. Eso. Uh-huh. Él ya sabía que lo iba a hacer. Y ya sabía que parte del resultado podría ser que se lo llevaran detenido, porque es lo que marca el reglamento. Sí, sí. En una entrevista que dio posteriormente a este hecho, lo reconoce y dice, yo sabía lo que me estaba exponiendo. Lo que sí me pareció muy penoso es que me esposaran como si fuera... Sí, porque no es un delincuente. Como si fuera yo un criminal o algo. Exacto. Así. Me llevaron esposado delante de toda la gente y todo eso. Y estoy entonces, de acuerdo con eso, en esa queja. Entonces te digo, de repente puede ser que te abran las puertas y te digan, bueno, ok, está bien, ven, te vamos a probar. O, te metiste a la brava, te cierro las puertas y ya no toreas. Pero en todo caso depende siempre del empresario. Sí, 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 sí. Ha habido muchos casos de toreros que se sienten bloqueados y algunos hacen una huelga de hambre y algunos sí, uh-huh. Hacen una protesta de otra manera. Y digo, pues tú puedes ser un buen torero, pero si el empresario no te quiere contratar, pues está... Ahora, cuando hay este tipo de situaciones, José Luis, obviamente quiero verlo de esta manera, que hay ciertos conflictos con los ganaderos o empresarios por parte de estos toreros, ¿no? Por parte del torero o por parte del apoderado. El apoderado de Michelito es su papá, Michel Lagraver, que también es torero. Y que puede tener ciertas diferencias con los empresarios. Y que ahora es ganadero de Reses Bravas. Entonces, puede ser que el asunto venga no directamente con el torero, sino con el apoderado. Michelito además es hermano de André Lagraver, que le dicen el Galo y que es un novillero que está haciendo su trabajo novilleril. ¿Son de sangre francesa? Con mucho éxito. Son de sangre francesa, pero son mexicanos. Uh-huh. Son yucatecos. ¿De padre francés? El padre sí que creo que es francés, Michel, y la mamá creo que es yucateca. Michel Lagraver, dices que fue de los que tomaron la alternativa muy jóvenes. Michelito, más o menos de el, qué edad es crees tú. El matador más joven que ha tomado la alternativa en la Plaza de Mérida. ¿Okay? Aquí nosotros lo vimos torear varias veces cuando era novillero y es un muchacho con mucha técnica, con mucho valor, con mucho carisma también. Me extraña por qué esté pasando esto en Mérida, pero también... Pues no es la única plaza que hay. Independientemente, José Luis, de los posibles conflictos que haya entre el apoderado o entre el empresario o entre el ganadero, o sea, los que intervienen en abrirle las puertas a un novillero o un torero, independientemente de todo eso, tú, si fueras la persona encargada de abrirle la puerta o cerrarle la puerta a un novillero o un torero, en este caso de Michelito Labrera, ¿tú le abrirías las puertas? Depende de muchos factores. Porque... Yo me refiero por la calidad que pudiera tener torero. Sí, es que... De repente, el apoderado tasa muy alto los honorarios de su matador. Sí. Y el empresario quiere, pues sí te contrato, pero bájale, quiero... Y es el estira y afloja. Sí, el estira y afloja. No sé, exacto. No sé si ese sea el tema. Puede ser cualquier otra cosa. Por su calidad, yo no dudaría en contratarlo. Se presentó en la Plaza México, hizo un buen papel. No un papel apabullante, pero es un buen papel. La Plaza de México impone, es una carga muy pesada. Me quiero recordar, ahorita que dijiste espontáneo, no sé si también era un espontáneo y que era muy conocido en el mundo taurino, creo que falleció hace algunos años, hace poco, que era muy conocido un señor ya ¿El Pana? El Pana. Sí, señor. Se me vino a la mente, pero sí, no me acordaba del apodo. Sí, el Pana lo tenían bloqueado. Y se brincaba y se brincaba y se brincaba. Y lo hacía consecutivamente. Sí, sí, sí. Tenía mucho valor el Pana, tenía mucho valor. Pero ya incluso en una edad madura, ¿eh? Era más valor que técnica. Y era más desplante que cualquier otra cosa. Tenía buenos lances, hacía buenas cosas, pero era un show. El Pana, era un show. Hombre, me falta. Sí, lo creía aquí en la imagen. Del golpe de un toro en España. Sí, sí. Fíjate.
Sí, cómo no. Y por eso me acordé de, ahora, de lo espontáneo. También, ¿no?, te quería comentar. Sí. El cerrojazo de la Feria de León, que también fue el domingo pasado, uh-huh, donde hubo tres mexicanos muy valientes, un rejoneador mexicano, Emilio Gamero, el Arturo Macías del Cejas, de Aguascalientes, y Uriel Moreno del Zapata, de Tlaxcala. Muy buena corrida, salieron triunfadores y en hombros el Zapata, Uriel Moreno del Zapata, y Arturo Macías del Cejas, mientras que Emiliano Gamero cortó una oreja y tuvo una vuelta al ruedo. Por lo tanto, pues él no pudo salir en hombros. Para salir en hombros necesitas cuando menos cortar dos orejas. Mira, nada más para salir en hombros. Pero sí, el que tuvo al público puesto de pie en sus dos faenas con los toros fue Arturo Macías. Arturo Macías toreó formidable los dos astados que le tocaron en suerte. Pero Uriel Moreno, el Zapata, también es un torero muy espectacular. Sí. Entre otras cosas, él es el creador de un par de banderillas denominado el Monumental, porque la primera vez que lo hizo fue en la Plaza de Toros México, la Monumental Plaza de Toros México. Por eso le dijo. Y es un lance de banderillas con mucha dificultad, pero muy vistoso. Para que el Zapata se haya atrevido a presentarlo en la Plaza de Toros México, significa que ya debe haber tenido muchas horas de práctica para repasar los giros y hacer los quiebres y todo lo que implica poner un par de banderillas tan espectacular. José Luis, ¿tú crees que se reabra la Plaza México, la Plaza de Toros México? Yo creo que sí. Tengo que pensar que sí. ¿Desde antes de la pandemia inició esto o durante la pandemia? ¿O de ahí se aprovecharon para mantenerla cerrada? Yo estuve en la Plaza de Toros México el 12 de diciembre del 21. ¿En una corrida? En una corrida, sí, en la corrida. Entonces, guadalupana. Quiere decir que se puede decir que fue en plena... empezaron a restringir, ¿no?, los eventos en público... Ahí estuvimos en bueno, sí te platiqué, ese fin de semana salimos de Laredo, volamos a México. Uh-huh. En México nos estaba esperando ya un transporte para nosotros, nos llevó a Puebla. En Puebla tuvimos una corrida nocturna en la Plaza del Relicario, que era también la corrida de las velas, porque vas entrando y a todo mundo le van dando un pedacito de vela. La corrida es nocturna, entonces antes de empezar la corrida, todo el mundo prende su vela, se apagan todas las luces y se ve impresionante todo el tendido iluminado con la luz de velas. Y luego inicia una ceremonia, una procesión alrededor del ruedo con el obispo y los sacerdotes. Y es una tradición. Sí, 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 uh-huh. Es una cantando el Ora Pro Nobis o no sé cuál, la Ave María, no sé cuál estaban cantando, pero una ceremonia muy bonita. Y de ahí al día siguiente nos fuimos a Tlaxcala a una tienda con el Calita, precisamente, en una ganadería de reses bravas. Y luego dormimos nuevamente en Puebla y al día siguiente fuimos a la Ciudad de México, a la Guadalupana, en la Monumental. Uh-huh. Uh-huh. Fue un viaje taurino. Qué interesante. José Luis, y ya que andas en el viaje taurino, de las plazas que has visitado tú, como aficionado, por supuesto, para ti, ¿cuál es la plaza que más te gusta, que más te llena? La México. Independientemente de su capacidad, ¿no? La México. De veras. La México. ¿Qué tiene que ver con otras plazas como Tlaxcala, en Aguascalientes, en Mérida? Bueno, la Plaza de San Marcos también es muy bonita, pero la Plaza México es impresionante. Es impresionante. Para empezar, está en un pozo, no está a nivel de calle. Está en un pozo, entonces tú entras a nivel de la calle y tienes que bajar. Uh-huh. para ocupar los lugares. Y luego se desplanta hacia arriba también. No sé qué tantos metros de altura tenga, pero es una estructura muy grande.
en todas las columnas que hay alrededor de la plaza, sosteniendo la barda perimetral, hay esculturas de toreros famosos en bronce. Y adentro de la plaza, en los pasillos para empezar a tomar las entradas al graderío, hay también esculturas de toreros o personajes famosos, y puedes entrar a la plaza a ver la corrida, pero también te puedes ilustrar y puedes aprender al estar viendo todo lo que está en exhibición, independientemente de la romería, que significa el acceso a la plaza desde varias cuadras, que vas llegando y están los vendedores, y está la reventa, y están los trajes taurinos, y están las fotos que si te quieres tomar una foto vestido de torero, y que te hacen los carteles con tu nombre. O sea, una cosa, el pabellón de comida para llegar a la Plaza de México es impresionante. Puedes comer desde paella, carne asada, guisados, garnachas, y de todo. Todo lo que... El folclore, el color de es una romería, es una romería. Exacto, que encierra o el entorno desde de mucho antes de entrar corrida. ya traes la sensación de... Y es un plus, José Luis, esas plazas de toros, sobre todo en provincia, haciendo un ladito la Plaza de Toros de México, que ya sabemos, como dices tú, una romería también en sus alrededores, es como cuando vas al Estadio de la Bombonera en el Toluca, que yo he estado ahí presente, uh-huh. Y también es una romería afuera del estadio. La vendimia está... La Azteca. Entonces, transportándonos ahora con los eventos taurinos, pues es un plus también cuando en las plazas de toros donde en los pueblos mágicos donde hay plazas de toros, imagínate qué belleza el entorno que le da. Estamos mirando, no sé si Cadereyta sea pueblo mágico o no, pero tiene una plaza de toros muy bonita. Muy bonita. Pequeña. Sí. Pequeña, pero muy bonita. Y mucha afición también. Y es que estamos viendo, por decir, las plazas de toros, por decir, en Tequisquiapan, la plaza de toros Rollo, que la que está aquí en Tlalpan, en la Ciudad de México. La Ciudad de México. Pero que también es muy famosa. Insurgente, ¿no? Sur. En Juriquilla, aquí en Querétaro. En Mérida, en Aguascalientes. La de la petatera, que ya sabemos que la arman una vez al año. Que ya está desarmada. Sí. Pero recibió a miles de personas. Me refiero yo a esto, al entorno de la fiesta brava. Simplemente aquí cuando veníamos a la Plaza de Toros Nuevo Laredo, José Luis, cuando íbamos dirigiéndonos hacia ahí, ya miras todo el ambiente, las largas filas, de automóviles, sí, incluso en la taquilla, las largas filas, y la gente vestida a la usanza. Y eso que tú no comprabas boletos, tú entrabas como prensa y entrabas por atrás. Pero antes sí pagaba. Ahí entraba con Miguel Ángel. Oye, qué bonito se sentía estar ahí con ustedes. Gracias. Yo calladito, escuchando nada más la crónica de ustedes, de Miguel Ángel Vidal, de Rafita Orozco, y pues de la tuya, José Luis. La verdad que yo me Manuel deleitaba. Manuel Peinberg estuvo también ahí. No me tocó ver a Manuel Peinberg. Y lástima que no te haya tocado Don y Jesús. Y menos al licenciado Jesús Cardenal. No, me tocó. Cuando narrábamos las corridas con Don Jesús, él ya no veía. Don Jesús Cárdenas Duarte. Estaba imposibilitado de su vista. Sí, sí. Pero era una enciclopedia viviente de la fiesta sí, brava. Sí, es lo que me han comentado. Entonces, nosotros salían los toreros a partir plaza y le decíamos los colores de los ternos. Y él evocaba y entonces salpicaba con mucho sabor, porque él no podía verlo. ¿De dónde venía? Perdón, es que me llamaste la atención con simplemente mencionar a don Jesús Cárdenas Duarte, que fue presidente de nuestra ciudad. ¿De dónde sacó él ese conocimiento de la fiesta brava? ¿Empezó desde muy joven el conocimiento? Debe haber empezado muy joven. ¿Conociste tú algo de su historia? Taurinamente no, nomás compartimos la cabina de transmisión de ahí, que lleva su nombre, por sí, cierto. Sí, sí, sí. Yo lo conocí desde que era presidente municipal, pero no conviví mucho con él en esa época. Después coincidimos en algunos momentos en aquel que ya no existe, el Tres Caminos, el Hotel Tres Caminos, que ya no existe. Y en una ocasión estuve yo con él, llegué yo ahí y ahí estaba él. Y se acordó a mi papá y nos pusimos a platicar, él y yo. Y le comenté a Miguel y a varias personas, le dije, oye, tiene una plática tan interesante. Era un gran platicador. Fíjate. Y esa vez no hablamos de toros. No hablamos de toros. Hablamos de muchas otras cosas. Sí, lo que pasa es que don Jesús, además, entre sus aficiones era leer mucho. Y entonces
la lectura necesariamente pues te abre nuevos horizontes, nuevos horizontes y te permite ver las cosas desde ángulos diferentes. Entonces la tauromaquia él la vivió con mucha pasión, supongo que desde muy joven, y yendo a la Plaza de Toros vas aprendiendo y conviviendo con taurinos, vas abrevando el conocimiento y siguiéndolos te vas involucrando con ellos. Pero no nomás eso, también el portento de memoria que tenía. Porque tú le decías que traía un terno blanco con vivos en oro y te decía un terno igual que ese que se denomina de primera comunión, lo lució fulano de tal en tal año en la plaza de toros fulana toreando el toro sutano al que le cortó las orejas. Sí. O sea, hazte cuenta algo similar a lo que ocurre con Murrieta cuando habla de toros, tiene una memoria prodigiosa. O en otro deporte, por ejemplo, Toño de Valdés, que en general de todos los deportes es una enciclopedia viviente. Sí, 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 exactamente. Entonces, ni para cuándo pudiéramos compararnos con Don Jesús, que en paz descanse, ni Miguel, ni Rafa, ni Manuel, ni yo. Pero quieras o no, José Luis, obviamente un cronista deportivo, al estar haciendo una crónica, una narración de un evento deportivo, ahora especificando precisamente la Fiesta Brava, pues ustedes eran nuestros ojos. Ustedes eran nuestros ojos de los que los estábamos escuchando. Yo recuerdo, no sé si era por Radio Fórmula o por aquí. No, era por Estéreo 91. La Fiesta Brava para los cronistas se presta para estar como en una sobremesa. Sí. Tienen el ruedo a escasos metros. Metro y medio. Y el toro, pues olvídate. Y eso les da pie también cuando está la fiesta en calma, en algunos momentos de las faenas de los toreros, pues para charlar y platicar. Sí, para comentar experiencias. Exactamente. Sí, sí. Y describen al toro, la cornamenta. El trapillo. El trapillo. Sí. Y son los ojos de nosotros. Así es. Y luego ya después pues viene la faena. Y luego el terno que viste el torero, y luego los nombres. Exacto. de los y todo eso nos lo estamos imaginando, ¿no? Y eso es lo bonito de estar escuchando a buenos narradores. A mí me tocó darme cuenta en la Plaza de Toros Lauro Luis Longoria que había aficionados taurinos, de los buenos aficionados taurinos conocedores, que estaban en el tendido y traían el radio prendido también oyendo la transmisión. Como en el béisbol, sí. Como en el béisbol. Exacto. Entonces, pues dices, pues qué compromiso, ¿verdad? Porque no puedes, claro, no puedes, claro, inventar cosas más que lo que estás viendo. No. ¿Sí? Exactamente. Entonces son experiencias muy bonitas. Yo disfruté mucho el tiempo que pudimos estar ahí narrando. No sé por qué nunca me lo han dicho, pero obviamente debe haber habido gentes a las que no les gustara nuestra forma de narrar, pero pues siempre hacíamos lo mejor que podía. A final de cuentas es cuestión de gustos, porque sí. Mira, pues yo escuchaba a Heriberto Murrieta, bueno, lo escucho y lo veo ahora, pues ya lo vemos por televisión, aunque ahorita están en stand-by las corridas en pero en están México. Pasando repeticiones. Sí, repeticiones. Con adrenalina. Pero yo recuerdo esas que me tocaron en blanco y negro con don Paco Malgesto, ¿no? Paco Malgesto. Un gran cronista. Pepe Alameda. Pepe Alameda. Sí, sí. Entonces, es bonito, es padre. Mandamos saludos a Vladimir Neira, compañero de aquí de la mesa de Deporte 91. Está escuchando el programa, viendo y escuchando el programa también al ingeniero Enrique Samaniego. Compadrito, buena tarde. Vámonos a otra nota interesante, porque pues es buena noticia. Leo Valadez e Isaac Fonseca, José Luis, pues van a iniciar su temporada española ya este próximo fin de semana. Y ellos van en busca de ratificar ese buen paso que tienen en Europa. Tienen un ingrediente por demás especial al ser dos de los mexicanos ya confirmados dentro del ciclo de la próxima Feria de San Isidro. ¿Qué opinas, José Luis, de esto? Me da mucho gusto porque los dos han estado toreando aquí en México. Los dos tienen, bueno, Fonseca tiene toda su formación en España y Francia. Sí. Y Leo ha estado toreando ya también allá. Pero me da gusto que ya hayan terminado su campaña en México, porque aquí tuvieron varias corridas. Cuando llegó Gilio, pensamos que a lo mejor iba a opacar un poquito a Fonseca, pero no. Fonseca venía de Francia como un triunfador de las plazas de España. Fíjate, sí. De Francia llegó como triunfador de las plazas de España. Hizo su campaña en México, empezó en su natal Morelia, y luego se fue al sureste, anduvo por varias plazas y en todas le fue bastante bien.
Y Leo es indiscutible, es un gran torero. Qué bueno que van para allá. Van, como tú dijiste, esperanzados, van a picar piedra. Están confirmados en Madrid. Hay que ver con qué carteles lo ponen. Hay que ver qué ganadería les toca. Y dependiendo lo que hagan en Madrid, es la posibilidad de ir a las plazas de provincia para ir recabando más nombre, más fama, y a ver si el año que entra sí los consideran para la maestranza de Sevilla. ¿Es hablar de grandes ligas ir a España? Sí, señor. Ok. Y yo lo comento porque quiero pensar que la afición taurina de madrileña o de España es tan exigente, y más con los mexicanos, José Luis. Es muy exigente. En términos generales, la afición española va más a ver los toros que a los toreros. Uh-huh. Sin embargo, el torero tiene que afanarse para hacer una faena, llamar la atención, ganarse al público y ganarse los aplausos, los pañuelos y los premios. Pero especialmente con los mexicanos, la afición española es muy exigente. Es muy, muy exigente. ¿Igual los jueces? Los jueces son imparciales. No, igual los jueces. Hemos visto faenas muy buenas de toreros mexicanos allá. Sin pecar de nacionalista. No, sin pecar. El Sotoluco hizo buenas faenas, le quitaron uh-huh. los apéndices. El mismo Manolo ya ni quiso ir a España porque decía, oye, pues no se puede, está todo en contra tuya. ¿Sí? Eloy Cavazos cortó un rabo allá. Fíjate, José Luis, lo comparo un poquito, porque como todo tiene alguna semejanza en determinada situación. Cuando iban los equipos de fútbol mexicano a la Copa Libertadores allá en Argentina, el arbitraje sudamericano, sí, hoy haz de cuenta que traían cuchillos sobre los mexicanos. Sí, es para triunfar en España un torero mexicano tiene que ser extraordinariamente bueno. Fenomenal. Como en su momento lo fue Armillita. Sí. Armillita yo creo que fue uno de los últimos que realmente Fermín Espinosa, triunfó. ¿Verdad? Fermín Espinosa, el maestro de Saltillo. Fíjate nada. No me recuerdas a Saltillo porque ya me voy. Y mira, dice aquí que el día 5 de marzo Leo Valadez va a hacer lo propio en Olivenza, donde se encuentra anunciado al lado de Diego Ventura y Antonio Ferrera, quienes habrán de lidiar un encierro de Victorino Martín, mientras que otra de las fechas que ya tiene en su agenda es la del domingo 21 de mayo, hasta mayo, en la Feria de San Isidro de Madrid, con David Fandila, el Fandi, ¿Andy? Y Juan Leal con toros de Fuente y pues Inmol. Ahí, si Leo quiere, se pueden dar un buen entre de banderillas, uh-huh. porque el Fandi y él son muy buenos para colocar banderillas. Ahora, los toros de Victorino son muy buenos, y el cartel ese donde está con Diego Ventura y con Antonio Ferrer, muy bueno. También. Oye, Antonio Ferrer lo vimos en la Plaza México. Se echó al público a cuestas porque hizo todo. Al decir hizo todo, quiere decir, salió con el capote primero para conocer al toro. Cuando venían saliendo los picadores en los caballos, bajó al picador del caballo y se subió él para poner el puyazo él. Luego se bajó del caballo, se lo llevaron los caballos, él puso las banderillas y luego hizo la faena y un triunfo rotundo. José Luis, y las plazas hermosas, ¿no? Las de Madrid, las ventas, en Toledo hay bonitas plazas. Sí, una de las más bonitas es la Gran Maestranza de Sevilla. La Gran Maestranza en Sevilla, sí, me pasaba. Esa es una de las una de las más bonitas, pero es otro de los temas que tocamos cuando decimos que en los toros hay arte y cultura. Estamos hablando de una de las bellas artes, la arquitectura, que tiene su forma particular de ser cuando se trata de cosos taurinos. Sí. Todos son diferentes. Hay unos ovalados, hay unos circulares, pero todos son diferentes, pero todos tienen una característica personalizada. Y como dices, José Luis, la afición taurina española se fija más en los ejemplares, las finas estampas de los toros. Es como nosotros cuando vemos, por sí, y me está escuchando Vladimir, cuando vemos los pura sangre, ¿no? Los caballos, que veas tú cada cosa, ¿no? Que los para hasta parece que los. Al final de cuentas, también te fijas en el jinete. Ah, claro. Sí, pero no como estrella fundamental, sino el caballo. La estrella principal es, en este caso, el caballo. El caballo. Y va montado por fulano de tal. Y acá es el toro. Ok. Acá pasa lo mismo. Si estás en España, ellos van a ver el encierro de Vitorino o el encierro de Miura o el encierro... Que son las ganaderías. Que son las ganaderías. Uh-huh.
que ya sabemos que tiene determinadas características físicas y algún, en el caso, por ejemplo, de los de Victorino y los de Miura, un temperamento muy especial y reconocidos por su bravura. Sí, reconocidos por su bravura y su fina estampa, hermosos los toros con finas cornamentas, pero a final de cuentas, ahí, lo que sucede en el ruedo es otra cosa, y porque puede decepcionar, no, por muy hermosos que sean. No hay posibilidades de hacer trampa y mandar novillos engordados o sí. Ahí el toro es toro. Y es por eso que son las grandes ligas para los toreros mexicanos. Sí, triunfar allá, olvídate. Ese es un reclamo que tenemos los aficionados mexicanos ante las grandes estrellas de la tauromaquia española o del mundo, porque Roca Rey no es español, es peruano. Uh-huh. Que cuando vienen a México, pues vienen de paseo. Sí. Porque no tienen... Que hagan lo mismo en España, la verdad es que no. Uh-huh. Exactamente. Así es. Pero porque también a veces nosotros los permitimos. O las negociaciones que tienen entre los empresarios, los apoderados y los ganaderos. Y al final de cuentas te va a decir, bueno, ¿quieres que haya toros o no quieres que haya? Sí, sí, y ahí se agarran, ¿no? En la próxima semana platicamos una de las razones de eso. Bueno, apúntale, que no se nos pase. Sí, señor. Si no, la audiencia que nos escriba y nos recuerde. Sí, señor.